Hola amigos, muy buenas tardes, los saludamos desde aquí Mexicali, Baja California, su amigo en Cristo, Antonio López y... Jocabet Cruz. Es un gusto saludarlos en este sábado nuevamente, un programa más de Unidos un en Oración. Más. Un programa que es totalmente abierto para toda la familia, tenemos temas y así ¿qué más? Es. Tenemos temas para los niños, tenemos momentos de oración y bueno, momentos de saludos también, tenemos música en vivo y también, ¿qué más Anton? Tenemos igual videos que nos manda la misma gente que nos sintoniza. Uh-huh. La misma invitación que les hacemos a ustedes, que si tienen algún video de algún saludo que quieran mandar o algún canto que o alabanza quieran compartirnos, es el momento clave para pues mandarnos por medio de inbox. Así es. O inclusive pues ahorita que ya estamos sintonizados a través de aquí lo que es la red social, en Facebook, lo encuentras como Calafia TV, donde se manda de manera directa y pues así en vivo es. El link. Ahí nomás entras y si tienes alguna petición que quieras externarla, pues nosotros durante el programa lo vamos a compartir, leerlo y llegará el momento donde vamos a orar, que es el motivo de este programa, orar por la oración tuya y la nuestra. Así es, y queremos extender una invitación a todos nuestros seguidores fieles que ya se están reportando en este momento y una de ellas es Gabriela Uribe. Gabriela Uribe, saludos y Dios te pueda bendecir. Y también queremos mandar un saludo a Javier Obando y a Elvira Hernández. También Pati Ferro nos está ya saludando y Alicia Salas también. Hola amigos, bendiciones para todos ustedes. Un saludo pues igual a las demás personas, invitándolos a que sigan compartiendo este espacio. Realmente es un programa pues alrededor de una hora lo que dura. Y pues la invitación que lo compartan a las personas que a lo mejor no conocen de Jesús, o una forma más práctica, ¿no?, de hacer llegar a estas personas para que conozcan de la palabra y que hay un espacio donde pues somos hermanos en Cristo todos, porque somos todos un mismo cuerpo. Así es, decías tú que es una hora que puede ser de bendición para cada uno de ustedes y para esas personas que a lo mejor estás llevando un estudio bíblico o a lo mejor conoces de alguna persona que quiere saber sobre el amor de Dios, sobre Jesús, tú puedas compartir este programa y pueda ser de bendición para cada uno de ustedes. Y esa es la invitación, en el espacio donde te encuentres, no sé si vengas en el carro o estás en tu casa, en la recámara, en la sala, pues que te sientes cómodo y disfrutes todo este programa, ¿no?, que es alrededor de una hora lo que dura. Y que lo compartas y pues igual invita a toda tu familia para que se acerque a disfrutarlo. Así que pues vamos a darle inicio a nuestro programa y vamos a compartir con ustedes un video aquí que tenemos de nuestra hermana Saraí, que es una alabanza que nos va a interpretar y esperemos que sea del agrado para ustedes y pues disfrútenlo. Así es. Bendiciones. Amén. En tus manos, Señor, quiero hacer lo que quieras para mí.
hermosa alabanza, Anton. Y bueno, siempre hemos mencionado que este programa se destaca por tener muchas alabanzas. Muy bonito canto, interpretado por Saraí. Le mandamos un saludo por ahí. Un saludo. Donde se encuentre. Fue un video que lo se editó el sábado pasado. Y aprovechamos la visita que tuvimos por ella, ¿no? Así es. Así que, Jocabé, te invitamos a que compartas la lectura bíblica de este día. Bueno, va a estar en Primera de Juan. Los invito a abrir sus Biblias. A lo mejor tienen esas Biblias ahí guardaditas. Hay que sacarlas, desempolvarlas, para poder leer la lectura esta tarde y nutrirnos un poquito. Es Primero de Juan, capítulo 4, 19. Y versículo 19. Para los que no saben dónde se encuentra el libro de Primera de Juan, si quieres decirles dónde parte la Biblia. Mucho antes de Apocalipsis. Bueno, como dos libros antes. ¿En el Antiguo o Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento. Okay. Es Primera de Juan 4, 19. Y dice así: nosotros lo amamos a él porque él nos amó primero. Amén. Amén. Qué hermosa promesa, ¿no? Él nos amó primero. Así ¿quién es? Iba a imaginarlo, así de grande es el amor por nosotros, que igual de esa manera mandó su hijo, a su único hijo por nosotros, para morir en esa cruz. Así por es. Ti y por mí. Así es que él nos amó primero. Así que nuestro valor, aparte de ser valiosos porque somos hijos, porque Jesús murió por nosotros, nos ama tanto porque él nos creó y porque desde mucho antes él ya nos amaba. Amén. Así que vamos a invitarlos a ahí donde se encuentren. Vamos a invitarlos a que cierren sus ojitos. Vamos a tener una palabra de oración. Y amén. Pues vamos a inclinar el rostro para orar. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias porque nos permites tener un programa más, Señor. Te damos gracias por la oportunidad de predicar tu palabra, por tener estos medios, Señor, que por ellos vamos a llegar a cualquier rincón de este mundo, Padre. Te pedimos que pueda ser de bendición y también te pedimos por esas peticiones que se han de externar o quizás que tengamos alguna alegría que queramos compartir, que sea el momento adecuado, Padre, para poderlos conocer o escuchar y así mismo orar unos por otros. Porque Jesús nuestro te lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, y vamos a seguir con los saludos. Esta tarde muchas personas nos están sintonizando. Y ya tenemos a Idea Alicia. A Idea Alicia. Saludos. De ahí sigue Ramón Yocupicio. Saludos, Ramón. Y también a Joe Baxter. Y dice: saludos, plebes, que Dios los bendiga. Saludos. Saludos por allá. Que te bendiga. También Isabel Verdugo ya se conectó. Dice: feliz sábado, un gusto poder verlos cada sábado. Bendiciones desde Los Mochis, Sinaloa. Ella nos interesa. Wow, saludos. Nancy Pérez, aquí andamos, amigo. Muy bien, Nancy. Qué bueno que estás viendo el programa desde Tijuana. Stephen García, él también manda saludos. Cuevas Benítez también, ella es de aquí de Mexicali, reside en el otro lado de Mexicali, así que le mandamos saludos hasta allá. Antonio López también ya nos está sintonizando y nuestra hermana Guadalupe López Batierra dice: saludos, Antonio, Dios bendiga este proyecto, que sea de gran bendición. Amén, amén. Así sea. Eso esperamos, que sea de gran bendición para cada uno de nosotros y para la gente que está conociendo a Jesús o está quizás viendo el programa por primera vez. Así es, también Kobe Crisanto dice: bonito programa, bendiciones. Muchos saludos y bueno, no solo, también para nosotros es una bendición estar aquí, hablarles de nuestro Dios es la mayor satisfacción que tenemos. Y bueno, vamos a pasar a seguir escuchando. Vamos a ver un saludo por ahí que nos mandaron, así un videito, así que vamos a compartirlo. Y conozcamos a las otras personas que nos ven del otro así lado de es. La pantalla, ¿no? Así muy que bien. Pongamos atención. Amén. Amigos, estamos mandándole muchos saludos desde aquí de Colorado, deseándoles un feliz sábado y queremos decirles que estamos unidos en oración. Muy bien, tenemos también aquí Betty Méndez que ya nos está escribiendo. Jucabe dice: okay. Quiero agradecer públicamente a Dios y a ustedes por sus oraciones, pues por su gracia y amor. Ya estoy recuperada de la fractura de mi muñeca. La oración sin duda tiene poder. Amén. Claro que sí, amén. Shelly López también nos está viendo el programa. Qué bueno, Shelly, que nos estás viendo. Ella se encuentra por allá en los Estados Unidos, en la parte norte. Saludos, y Fernanda Lara también, creo que tú la conoces, Fernanda Lara, ¿no? Sí, Fernandita, ella es una de las visitas ahí en la iglesia, que nosotros ya la queremos como nuestra hermanita. Saludos, Fernanda, Dios te bendiga. Y bueno, queremos invitarlos a que sigan compartiendo y si ustedes también quieren tener un videíto mandándonos saludos con su filigresía, con sus amigos o familia, pueden mandarnos su video y nosotros transmitirlo por el programa. Es una oportunidad que tenemos pues para conocernos entre todos porque somos hermanos en Cristo. Así es. Y pues de esa manera también conocer que la palabra está predicándose en otras partes, ¿no? Así y pues tenemos gran variedad en este día.
Así que la invitación para que pues dediques una hora para ver el programa y esperemos que lo disfrutes y que pueda ser de bendición. Y realmente nuevamente hacemos la invitación, ¿no? Que sigas compartiendo entre tus redes sociales este programa. Y también recordando que por medio de YouTube, en Calafia TV, también pasamos el video ya finalmente editado. Así que también lo puedes, posiblemente, si gustas, compartirlo después, ¿no? Ok, bueno, pues vamos a pasar a otro momento musical. Y este es un video muy especial porque nos lo manda nuestro amigo desde Chiapas, Alexis. Este muchacho es amigo mío de hace muchos años. Así que él nos manda su video alabando a nuestro Dios. Vamos a verlo. Hola, hermanos y amigos. Mi nombre es Alexis. Antes que todo, quiero desearles un feliz sábado. Bueno, pues quiero mandar también un saludo a tu programa Unidos en Oración. Y pues el título de este canto se titula Eres Tú, espero y les guste. En la mañana mirando el alba que pintaste tú, en la noche me mandas la luna reflejando su luz. Yo creo en ti y pienso en ti, mi Jesús. Con esa grandeza por tu obra maestra eres tú. A los peces del agua le das la comida de hoy. Las plantas del campo también le brindas calor. Yo creo en ti y pienso en ti, mi Jesús. Con esa grandeza por tu obra maestra eres tú. Eres tú, eres tú, mi Señor. El que domina las mesas, el que calma las aguas, eres tú. De que calla tormentas, al mundo sustenta solo tú. A las grandes montañas se tiene tu enorme poder. Y las aves del campo se duermen al anochecer. Y yo creo en ti y pienso en ti, mi Jesús. Con esa grandeza por tu obra maestra eres tú. Eres tú, eres tú, mi Señor. El que domina las bestias, el que calma las aguas, eres tú. El que calla tormentas, al mundo sustenta solo tú. El que pone barreras entre el mar y la tierra eres tú. Al universo creaste y al hombre formaste solo tú. Al universo creaste y al hombre formaste fuiste tú. Gracias por compartirnos el video, Alexis, muy bonito. Okay. Canto. Muy hermoso, y él es el autor de este canto, sin duda alguna estaba como inspirado en nuestro creador. Qué bendición, ¿no? Así que esperemos que Dios siga bendiciendo tu talento. Así y es. Hacemos también la invitación para que compartan la página, la encuentren por ahí en Facebook, le puedes poner Unidos en Oración TV, y de esa manera te va a encontrar el enlace, ¿no?, donde está suscrita la página, para que le dé de una vez el paso a like. Así y es. La compartan, ¿no? También tiene por ahí el modo de donde tú puedes compartir este ministerio o apoyarlo, ¿no? Sí, que así es la forma que se está haciendo por medio de PayPal. Viene ahí por un enlace donde tú puedes hacerlo de manera, pues, didáctica, ¿no?
en una manera pues sencilla de cómo puedes tú hacer una donación, ¿no? Una donación, así que esto es totalmente libre, ¿no? Sí. Es una forma de apoyar este ministerio y también apoyándolo de la manera que sería compartiendo en tus redes sociales con las demás personas, y pues también como hacemos la invitación que sigas tú siendo fiel en tus diezmos y ofrendas en cada templo. Así es, puedes ser parte de este ministerio. A lo mejor tú no puedas salir a caminar, no sé, a lo mejor dar una revista, pero por medio de este ministerio llegamos a muchas almas y tú quieres ser parte de eso. A lo mejor puedes apoyar dando donativos, eso es aceptable. Y bueno, tenemos por aquí saludos. Ajá. Tenemos saludos aquí de nuestra hermana Lupita Guzmán Becerra, Lupita del Golfo, sí, de Santa Clara. Allá estuvimos el sábado pasado, fue un programa muy bonito, estuvimos el viernes, sábado y domingo, apoyando ya un impacto misionero que hubo, así estuvimos es. Jocabeando. Si quieres platicar un poco breve de lo que... Bueno, fue allá. Un sábado muy bendecido porque los hermanos desde que llegamos nos abrieron las puertas de su iglesia, y pues estuvimos escuchando alabanzas, los jóvenes muy talentosos, y al final, Anton, pescadito, estuvo muy rico todo. Así es, el programa fue en el malecón ahí que tiene el Golfo de Santa Clara. Realmente estuvo muy buena la tarde, y pues con el paisaje del mar, ¿no? Así que muy bonito. Y pues mandamos saludos hasta allá, ¿no? Y la invitación que comparta también este espacio. Tenemos por aquí también a Olivia Blanco, ya nos mandó un icono, qué bueno que lo estás viendo, Olivia. Claudia Flores también está viendo el programa, saludos hasta allá. Ignacio Verdugo dice saludos desde Los Mochis, feliz sábado. Y Leticia Flores, bonito sábado para todos. Claudia Cote y Ramón Yocupicio, saludos también, están viendo el programa. Ramón Yocupicio también, Dios te bendiga, y Abigail Carrillo, que Dios les pueda bendecir. Bueno, vamos a pasar al momento de los niños, porque este programa, siempre lo hemos dicho, tiene de todo. Y vamos a pasar a ver a este abuelito que tiene esta historia para los pequeñines. Una historia más para los niños por parte del abuelo Mateo, así que traigan a todos sus niños cerca de su teléfono móvil o no sé si ya lo están pasando por sus televisiones o es el espacio indicado para que ellos lo aprovechen. Así que disfrutemos el momento con el abuelo Mateo. Amén. Hola amiguitos, les habla el abuelo Mateo. Qué alegría de verles nuevamente. El día de hoy vamos a leer la historia que viene en la Biblia. Un día Jesús estaba predicando y curando a los enfermos. Entonces Jesús vio a muchas personas y preguntó, ¿de dónde vamos a conseguir tanta comida para esas personas? Se ve que tienen mucha hambre. Y le preguntó a Jesús, a sus discípulos, toda la plata y todo el dinero que tenemos no nos va a alcanzar, Jesús, para comprar tanta comida, le dijeron sus discípulos. Pero Jesús sabía lo que iba a hacer. Sí, él lo sabía. Entre muchas personas había un pequeño niño. Sí, un niño así como tú, que su mamá le había preparado un pequeño lonchecito, sí, así como el que llevas tú a la escuela. Este niño tenía en su lonchecito 5 panes pequeños y 2 pececillos. Y le dijo a Jesús, Jesús, te regalo mi lonchecito.
y Jesús lo vio con ternura en su corazón. Se sonrió con ese pequeño muchachito. Tomó una canasta con su lonchecito, lo levantó al cielo y le dio gracias a su padre. Luego tomó esa canasta con los 5 panecitos y los 2 pececillos y se las dio a sus discípulos y los discípulos a las personas. Y así personas fueron cada quien compartiendo la comida. Todos habían comido todo lo que querían, era mucha comida. Los hijos, los amigos de Jesús, recolectaron al final 12 grandes canastas de sobra de toda la comida que había creído. Jesús había dado mucha comida, gracias, alabado sea su nombre. Todos estaban muy sorprendidos que Jesús había hecho un gran milagro. Sí, ese pequeño que solamente tenía su lonchecito y por amor a Jesús lo compartió. Y Jesús lo tomó y hizo ese gran milagro. ¿Sabes una cosa, amiguito? Jesús puede hacer un milagro contigo. Solo es cuestión de que tú decidas ser amigo de Jesús y le des tu corazón. Él tomará tu corazón y hará grandes milagros en tu vida. ¡Que Dios te bendiga! ¡Hasta luego! Tengo un hermoso libro, es la palabra de Dios. En él está revelada la voluntad del Señor. La Biblia fue inspirada a santos hombres de Dios para que yo conociera a Jesús mi Salvador. La Biblia fue inspirada a santos hombres de Dios para que yo conociera a Jesús mi Salvador. Hashem. Hashem, muy bien, bueno, pues el día de hoy nos acompañan con 2 hermosos especiales, y bueno, para honra y gloria de nuestro Dios, sean bienvenidos al programa Unidos en Oración. Amén. Feliz sábado, hermanos, pues, como dijo nuestro hermano, ¿verdad? Él es mi hermano Eliud, mi compa, digo, y yo me llamo Julián, y este canto que vamos a entonar se llama Los Trigales, para honra y gloria de Dios. Vagaba yo por el mundo en una noche sin luz. Sabía el nombre de Cristo, más lo que le era luz. Sabía bien que su muerte había sido en la cruz. Pero que me amaba tanto, pero que me amaba tanto, no me lo habían dicho aún. Oh, tenía trigales mi señor, y a bellos campos me llevó, y a cultivarlos me mandó. Cultivarlos me mando. Me llamó mi Jesús en dulce tono de voz. Me dijo: yo soy la luz,
pagué la deuda de pecador, pero que me amaba tanto, pero que me amaba tanto, no me lo habían dicho aún. Oh, 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 tenía trigales mi señor, y a bellos campos me llevó, y a cultivarlos me mandó. Oh, 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 tenía trigales mi señor, y a bellos campos me llevó, y a cultivarlos me mandó. Pasar otro video de saludo que queremos hacer la mención nuevamente, que así como esta persona, que nos, estos hermanos que nos van a saludar, ustedes también lo pueden hacer. Es la invitación que no sé en qué parte de este mundo pues estás viendo el, uh-huh, el programa, porque es un programa que lo ven por todas partes, ¿no? Hay así gente es que nos ha contactado de, pues, ya sea de México, aquí en parte de Chile, de Chiapas, perdón. De Perú. Algunos otros estados aquí de La Baja, tal vez. Uh-huh. También tenemos gente que nos sintoniza desde por allá, Chile, y también de Perú, como mencionas, Jucabe, y así hasta es. Tailandia también por allá nos ven, ¿no? Bien. Y bueno, aquí nos manda saludos a Alexis Verdugo y dice, hola, aquí viéndonos desde Los Mochis. Feliz sábado, y también a Daniel. Abigail Carrillo también nos está sintonizando, dice saludos así y bendiciones, es. Feliz sábado. Amén. Pues vamos a pasar a este momento de los saludos de nuestros hermanos del Golfo. Muy bien, vamos a ver el video. Hola amigos, los saludamos desde el Golfo de Santa Clara. Yo soy Carolina. Yo soy Carmen. Yo soy Denis. Yo soy Merari. Yo soy Dariana. Y los invitamos a ver el programa Unidos en Oración. Nos despedimos. Que pasen un feliz sábado. Bye. Amén. Muy bien, amén. Muy bien, pues esas son las muchachas del Golfo, ¿no? Que nos compartieron este video, aprovechando la visita que andábamos por allá el fin de semana pasado. Ellos estarán por aquí con nosotros ahora en junio, esperemos pronto verlos, ¿no? Primeramente Dios. Y bueno, vamos a pasar a otro momento muy solemne, que es el momento del Salmos. Veamos el Salmos del día de hoy, así que disfrutémoslo. Amén. Leo, Salmo 24. Del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que habitan en él, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre las aguas. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Quién estará en su santuario? El limpio de manos y puro de corazón, el que no eleva su alma a la vanidad ni jura con engaño. Este recibirá la bendición del Señor y la justicia de Dios, su Salvador. Tal es la generación del que lo busca, del que busca tu rostro, Dios de Jacob. Alzad puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? El Señor, el fuerte y valiente, el Señor, poderoso en batalla. Alzad puertas vuestras cabezas y alzad. La honra y gloria de nuestro Dios. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. Vuelven, yo sigo a Cristo. Si
Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Luz delante, el mundo atrás, la cruz delante y el mundo atrás, la cruz delante y el mundo atrás, no vuelvo atrás. Seguir a Cristo, permanezcamos firmes. Y bueno, vamos a mandar saludos a Elena Morales, que dice, feliz sábado. Feliz sábado, Elena Morales, que Dios te bendiga. No había escuchado tu nombre por aquí, o si lo hemos escuchado, queremos mandarte un fuerte saludo hasta donde nos estés escuchando. También a Gastelum, ella nos está sintonizando también. Qué bueno, Alejandra, que estás viendo el programa. Esperemos que sea a tu grado. Y pues como mencionamos anteriormente al inicio, hay también historias para los niños. Así que para es. Que tu niño igual lo pueda disfrutar. Recordando que terminando el programa, ahí no se acabó todo. Uh-huh. El programa queda pues grabado en la parte de Facebook o también en Calafia TV por medio de YouTube, para que pues sigan disfrutando el programa o lo compartan a otras personas, o si te perdiste la entrada del inicio de este programa, pues igual lo puedas disfrutar, ¿no?, después. Así es, así que vamos a pasar a otro momento, que es el estudio de la Biblia, y ese va a estar a cargo de nuestro hermano Marcos Uribe, que es el anfitrión de este programa y es el que va a estar con nosotros. Pero antes vamos a pasar a un saludo. Tenemos un video por ahí que también nos mandaron lo que son saludos, así que vamos a compartirlo y vamos a conocerlos. Así es. Somos el grupo Amadeo. Yo soy Angie. Yo soy Ernest. Y yo soy Carlos, y los saludamos desde el Golfo de Santa Clara. Pronto estaremos en el programa Unidos en Oración, así que esperamos verlos pronto. Bendiciones y nos vemos. Adiós. Bueno, pues ya estamos aquí nuevamente, Jocabed, escuchando estos hermosos saludos que nos mandan nuestros hermanos allá en el Golfo de Santa Clara, pues son hermanos de Elegido Guerrero, ¿verdad? Sí, de Elegido Guerrero. Fue el sábado pasado que estuvimos todos reunidos y bueno, aprovechando que estábamos todos por ahí, los grabaron para los saludos del programa. Claro que sí. Bueno, pues ha llegado el pan, el alimento espiritual de nuestro programa, y bueno, el día de hoy vamos a aprender lo que la Biblia enseña acerca de la muerte. Fíjate, Jocabed, que este es un tema muy controvertido, ¿no? Sí. Hay muchas personas desde la antigüedad, ¿sí? Recordemos cómo culturas prehispánicas uh-huh. tenían cierta veneración a la muerte en países como en Egipto, acuérdate los monumentos sí. esos grandes, y cada cultura de alguna manera ha ido desarrollando algo con respecto a lo que es la vida y la muerte. Y la muerte, ¿no? Como hay misterios, ¿no? La gente tiene su propio concepto de la muerte. Así es. Fíjate, Jocabed, que para esto, pues estamos dándole gracias a Dios que Él nos deja su luz Amén. En su palabra. Así es. Y bueno, en la Biblia deja con una claridad lo que realmente es la muerte. Entonces vamos a estudiar el día de hoy lo que es, lo que la Biblia enseña con respecto a la muerte. Bueno, en la primera cita bíblica la encontramos en el libro de Génesis. Allá Génesis, la palabra Génesis significa inicio, principio, formación. Entonces, obviamente pues necesitamos conocer desde la historia del mundo, ¿verdad?, cómo nace
y vamos a ver Génesis capítulo 1 y versículo 27. Dice la pregunta, ¿quién creó al hombre y cómo lo hizo? Muy bien, y dice Génesis 1, 27 al 20, 27, dice, y creó Dios al hombre a su imagen y a imagen de Dios lo creó. Hombre y mujer los creó. Ajá, y ahora vamos a ir al capítulo 2 y versículo 7. 2, 7. Muy bien, dice, entonces Dios el Señor modeló al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y el hombre llegó a ser un ser viviente. Fíjate que es tan claro lo que la Biblia enseña. Primero que nada, el primer versículo nos define algo muy importante. Que el creador es Dios. Así Dios es. Nos creó desde el principio, desde el Génesis. Él decide crear al hombre y a la mujer. Y bueno, en el siguiente texto bíblico ya nos da los elementos que utiliza para que el hombre sea un ser viviente. Primero que nada, él toma polvo de la tierra, él moldea allí, él se inclina en el suelo y empieza a moldear esa escultura humana. Y una vez que estaba ya el hombre formado del polvo de la tierra, aún ahí no tenía vida. Sí, necesitaba un elemento importante. Y ese elemento importante era el soplo. El soplo de vida que salía desde el mismo Dios. Y fíjate, Jocabet, yo como enfermero y nutriólogo, pues de alguna manera estamos constantemente viendo la vida. Cuando un niño nace y estamos en la expectativa y que nace, estamos todos en la expectativa en qué momento el niño respira. Entra ese aliento de vida. O sea, ese, digo, dentro del vientre de la madre ya hay vida, sin embargo. Cuando ya la vida extrauterina se da a cabo, es cuando el niño abre sus pulmoncitos y empieza ese corazón a latir más fuerte y a llorar y a hacer esa reacción de vida, ¿no? Sí, así y bueno, también cuando el ser humano llega en el ocaso de la vida, pues también el ser humano expira, ¿no? El hombre entrega y devuelve ese aliento de vida. Y cuando ese polvo de la tierra se junta con el aliento de vida, entonces la unión de las dos cosas te da un ser viviente. Así lo manifiesta Génesis en el capítulo 2 y versículo 7. Y la muerte pues es totalmente lo contrario, ¿no? Cuando se separa ese polvo de la tierra y ese aliento de vida regresa a Dios. No anda volando, ni anda asustando personas, ni anda jalándole los pies como mucha gente lo está queriendo manifestar, ¿no? Simple y sencillamente, el aliento de vida se une con el polvo de la tierra y entonces se forma un ser viviente. Un elemento. Y cuando la vida se pierde, ¿verdad? Cuando es momento en que el Señor nos llama a descansar, el polvo queda allí y el aliento de vida vuelve a Dios que lo dio. Así es importante ver también cuando una persona fallece, tú vas a la tumba después de tantos años, ya no encuentras nada, se vuelve un polvito. Entonces así es como vemos realmente lo que se cumple lo que la palabra de Dios dice. Cuando Dios formó al hombre de la tierra, dice que lo hizo con una paciencia, hasta para crearnos Dios se ocupó de un arquitecto para que él hiciera la figura y todo para nosotros. Y así es, que fuera así es. Finalmente simétrico. Tenemos dos manos, tenemos dos ojos, tenemos una nariz, pero aún así tenemos dos fosas nasales. ¿Te fijas? Así tenemos una corporalidad simétrica externa, ¿no? Okay. Y bueno, Jesús dice, salva al pecador. ¿Qué es la muerte? Eclesiastés capítulo 12 y versículo 7 nos habla muy claro acerca de lo que es la muerte. El libro de Eclesiastés, recordemos que es Proverbios, está Salmos, y luego sigue Proverbios y luego sigue Eclesiastés. Allí encontramos un escrito que lo escribió, valga la redundancia, el rey Salomón. El rey Salomón escribió el libro de Eclesiastés, ya también en el ocaso de su vida. Y bueno, Eclesiastés capítulo 12 y versículo 7, ¿qué es lo que nos dice? 12:7 dice, y el polvo vuelve a la tierra de donde vino, y el aliento de vida vuelve a Dios que lo dio. Exactamente, lo que habíamos mencionado hace un minuto, ¿no? Fíjate cómo la Biblia respalda lo que hemos estado así diciendo, es, ¿no? Dios forma el polvo, le da el aliento de vida y entonces se hace el ser viviente. Así. Y la muerte es totalmente lo contrario, o sea, el polvo vuelve a la tierra y el aliento de vida vuelve a Dios que ese lo dio. Ese es el espíritu, ¿no? Que menciona. Cuando una persona muere, él dice que el espíritu se va a Dios que lo dio, que es el aliento de vida. Así entonces, es.
Y bueno, algo muy importante es de que cuando ya se mezcla el espíritu, el aliento de vida con el polvo, entonces se forma un alma viviente. Así es. Entonces, un alma viviente es una persona viva. Las almas, no existen almas muertas. Es, todo una, cuando dice una persona alma, es una persona que está viva. Y es bien curioso, Jocabet, cuando estaba viendo una transmisión de un juego deportivo, decía el comentarista, estamos en el estadio con 10,000 almas presentes. Pues no eran 10,000 espíritus, 10,000 personas, almas ahí que andaban, no, eran personas vivas que estaban ahí viendo el partido de juego del deporte, del fútbol o cualquiera de ellos. Así entonces, es. Un alma es una persona viviente, es una persona así viva, es una persona que tú hablas con ella, que tú la tocas y es una persona viva. Un alma es una persona. Así es, completo. Así es. Muy bien. La que sigue dice, a qué compara Jesús con la muerte? En Juan capítulo 11 y versículo del 11 al 3. 11 del 11 al 3. 3, así 11, es. 11. Del 11 al 3. 13 dice... Después agregó, nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo del sueño. Entonces sus discípulos dijeron, Señor, si se ha dormido, sanará. Pero esto decía Jesús de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba del reposo y del sueño. Así es, fíjate que es algo muy interesante, Jocabe, y uno como enfermero, pues ve a las personas y de repente la ves a una persona dormida. Y realmente hay una pérdida de la conciencia, ¿no? La misma sucede con la muerte. Cuando la persona y llega a descansar en el Señor, el polvo vuelve a la tierra, el aliento de vida vuelve a Dios que lo dio, y eso, esa persona queda en descanso, como si estuviera dormida. Y sabemos que llegará el Señor, ¿verdad? Y entonces nos llamará a despertar de nuevo, ¿verdad? Así es. Y eso es bien interesante. Mucha gente, Jocabet, piensa que cuando uno se muere se va al cielo. No. Y sabes que es bien importante que nosotros le digamos a nuestros amigos que no es así, porque si nosotros cuando morimos nos vamos al cielo, entonces ¿para qué va a venir Jesús a resucitarnos? Si vamos a estar allá. No, ¿te fijas? De hecho, aquí Dios lo está comparando, porque dice, ¿a qué compara Jesús la muerte? Y pues Juan mencionó, donde mencionaba aquí, lo voy a volver a leer, y dice, después agregó nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo del sueño. Entonces sus discípulos dijeron, Señor, si se ha dormido, sanará. Pero esto decía Jesús de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposo del sueño. Pero Dios compara la muerte con un sueño. Es un sueño profundo en el que la persona queda dormida, no sabe nada. Entonces aquí la pregunta dice, ¿a qué compara Jesús la muerte? A un sueño, es dormir. Así es. Vamos a ver lo que dice Eclesiastés nuevamente, Eclesiastés 9 del 5 al 6. Y sabes una cosa, Jocabet, eso es bien interesante porque nosotros tenemos una esperanza y todos nuestros amigos que han perdido un ser querido, queremos decirles que tenemos esa esperanza. Así la esperanza es en que Jesús vendrá por segunda vez y despertará a esas personas, a esos seres amados que ustedes tienen, y Él dará nuevamente esta vida para vida eterna, ¿verdad? Entonces vamos a ver Eclesiastés 9 del 5 al 6. Y dice la pregunta. Dice la pregunta, ¿sabe algo quien está muerto? ¿Sabe algo a quien está muerto? Y dice Eclesiastés 9, 5 al 6. Los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga. Hasta su memoria queda en el olvido. También su amor, su odio y su envidia perecieron ya, y nunca más participan en nada de lo que se halla debajo del sol. Es hasta el 6, ¿verdad? Fíjate que es interesante, porque aquí claramente la Biblia dice que no tienen más ya que ver con la vida o con las personas que viven, o las personas que ya no hay más pagas, dice, debajo del sol. Eso significa que ya las personas que han sido llamadas a descansar, pues no andan ahí molestando a las personas como muchas personas están queriendo hacer. Finalmente es una teoría, una filosofía espiritualista, una filosofía espiritista, esa filosofía de que los muertos andan allí. Es una filosofía no bíblica, ¿no? Porque la Biblia es clara, nos dice que el que muere nada sabe y nada más tiene, no tiene más paga de lo que sucede debajo del sol. Muy bien, vamos a ver qué dice. ¿Qué ocurre con el alma? Ezequiel 18:4. Ezequiel 18:4.
Y bueno, estamos esperando sus comentarios también, hagan sus comentarios acerca de este hermoso tema, ¿verdad? Porque finalmente todos tenemos un ser querido y finalmente que han sido llamados a descansar y finalmente lo que pretende la Biblia es darnos ese consuelo, ¿verdad? Esa esperanza en que pronto, ¿verdad? Nuestros seres queridos despertarán cuando oigan la trompeta del Señor cuando regresa en la nube de los cielos. Así es, y dice, ¿qué ocurre con el alma? Y Ezequiel 18:4 nos aclara y dice, porque toda alma es mía, tanto el alma del Padre como la del Hijo, las dos son mías. El alma que peque, esa morirá. ¿Qué alma no es pecadora, hermano? Así es, de hecho, todos somos pecadores. Por cuanto todos pecamos, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Así. Sin embargo, el regalo maravilloso de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, amén. Todas las personas, seres vivientes, todos pertenecemos a un creador y ese creador es el Señor. Entonces nosotros pertenecemos a Él y cuando el Señor nos llame a descansar, entonces nuestro cuerpo se desintegrará, volverá al polvo, volverá a la tierra y nuestro aliento, el aliento de vida de Dios, nuestro espíritu, volverá nuevamente. Muy bien, debemos consultar a los muertos a ver qué dice Deuteronomio 18 del 10 al 11. Deuteronomios 18, ¿verdad? Ajá, recuerden que Deuteronomio es el quinto libro del Antiguo Testamento, es Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio, es el número quinto. Del 19. Del versículo 10, capítulo 18, versículo 10 y 11. 10 y 11 dice, no haya en ti quien pase a su hijo o a su hija por el fuego, ni adivino, ni astrólogo, ni hechicero, ni mago. Ah, dice aquí, no haya en ti quien pase a su hijo o su hija por el fuego, ni adivino, ni astrólogo, ni hechicero, ni mago, ni encantador, ni espiritista, ni quien consulte a los muertos. Así es, entonces es bien claro, Dios amonesta a su pueblo y le dice, no hagan sacrificios humanos, no hagan sacrificios físicos, Dios es un Dios de amor, pero tampoco busquen al enemigo o se metan en terreno del enemigo en donde él pretende engañar a las personas. Así porque es. Él es engañador desde el principio y él busca engañar a las personas diciéndole que los muertos y todo eso. Entonces Jesús nos da ese blindaje a través de su palabra al darnos ese mandato diciendo que no y nos abstengamos de cualquier relación de ese tipo. Y sí, muchas veces, hermano, quiero hacer un comentario aquí, que muchas veces cristianamente muchos pasan ese tema diciendo que muchas personas están vivas en ¿cómo le podría decir? Que si oras o por esas personas se van a salvar o van a estar ahí contigo. Pero la Biblia dice que no debemos consultarlos. En cierta forma, si como cristianos queremos hablar con nuestros muertos, estamos utilizando la hechicería y el espiritismo. En cierta forma cristiano. Sí, finalmente ese es un mensaje, es una llamada de atención que Dios nos da a través de su palabra y bueno, nosotros debemos creer fielmente lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Así es. Y debemos de confiar. Sabemos que hay muchas doctrinas del enemigo que está buscando y taladrar desde la mente de nuestros hijos, ¿no? No te quiero platicar, pero por ejemplo, hay películas, hay caricaturas, sí, del niño donde está el león ahí bebito y de repente ve al papá que viene en el cielo y ahí ve al papá, el león, ¿no? Entonces, sí hay que es tener cuidado porque son mensajes muy sutiles que van directamente a la mente de nuestros hijos y debemos nosotros crear ese blindaje a través del estudio de su palabra para poderle enseñar también a nuestros hijos. Sí, y sabe todo una cosa, hermano. En Génesis, cuando la serpiente se le apareció a Eva, le dijo, no morirás. ¿Y qué dijo? Le dijo a Eva, porque ciertamente el Señor le dijo, si comes de este fruto, morirás. Y la serpiente respondió, no, no vas a morir. Y hasta el día de hoy sigue ese engaño que Satanás dice, no morirás. Porque mucha gente piensa que después de la muerte hay vida. Entonces sigue el engaño de Satanás. Así porque es. Dios ha dicho que el pecado, la transgresión del pecado es muerte. Entonces, después de la muerte ya no hay vida. Si no, Satanás tendría la razón. Claro que sí. Bueno, pues, ¿qué debemos hacer? Primero que nada, consolarnos con la esperanza de la resurrección. Jesús vino a este mundo, murió y resucitó. Okay. Él durmió el sueño de la muerte, pero él resucitó. Y gracias a ese sacrificio maravilloso y a ese hecho, ese acto de la resurrección, hoy nosotros tenemos la esperanza de vida eterna. Y si el Señor nos llama a descansar,
Debemos Amén. Confiar plenamente en que Él nos resucitará para su gloria. Y como dijo el apóstol Pablo, para mí el morir es Cristo y el vivir es ganancia. Y primera de Tesalonicenses 4:13 al 18, quiero leerlo. Claro que y sí. Dice así, Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Es una gran promesa y dice, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Por eso, os decimos en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes y a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. Así es, entonces Pablo maneja los mismos conceptos que hemos estado manejando. Así es. Dormir es el sueño de la muerte, de que Jesús va a venir a resucitar a los muertos, de que los muertos no se van primero que los vivos, sino los muertos van a ser resucitados. Cuando y juntamente, cuando Cristo venga, juntamente con los vivos, seremos arrebatados para estar en el cielo con el Señor. Muy Así bien, es. Creer en Jesús es otra cosa de lo que debemos nosotros practicar, perseverar hasta lograr la inmortalidad que Dios me dará para vida eterna en las mansiones celestiales. Bueno, pues el tiempo se nos está agotando, vamos a leer los últimos comentarios y en lo que viene nuestros invitados y viene nuestro hermano Antonio también para acá para despedir ya nuestro programa. Sí, ¿sí? Dice aquí Claudia G. Flores Miladosh, Felisa Mladoshi, Maladosish. Feliz sábado, bendecido día. Feliz sábado, hermana, Dios te bendiga. Y Cuevas Benítez, muy hermoso el programa. Feliz sábado, hermanos. Estamos muy contentos de que este programa les agrade porque para esto se hizo. Para que ustedes pasen un rato agradable con sus amigos y hermanos escuchando de la palabra de nuestro Dios. Qué bonito que tengamos este espacio para compartirlo y pues que podamos gozarnos todos, ¿no? En escuchar la palabra, escuchar tus peticiones y pues igual que nos compartas tus alegrías y que estés compartiendo este programa para que sea de bendición para otras personas. Así es. Bueno, pues vamos a orar para despedir nuestro programa, Antonio. Muy bien, vamos a orar, chicos, y pues igual agradecemos a Eliud y Julián que nos acompañaron este día. Esperamos que les haya gustado el programa. ¿Qué les pareció? Muy bien, muy interesante. ¿Regresarías, Julián, o no? Sí, claro que sí, pero ahora sí más ensayado. Andaban un poco nerviosos, pero qué bueno que tuvieron la iniciativa de venir, ¿no? Así es. No es fácil, Anton, porque como tenemos muchos espectadores, porque son más que se van aumentando cada sábado y pues sí dan nerviositos, pero pues aquí estamos para servirle a nuestro Dios. Vamos a orar entonces, inclinemos el rostro y cerremos nuestros ojitos. Padre nuestro, te damos gracias porque permitiste tener un programa. Te damos gracias también, Padre, por haber escuchado algunos agradecimientos. Y te damos gracias también, Padre, porque podemos reunirnos y estudiar tu palabra. Te damos gracias por todas estas bendiciones que derramas en cada uno de nosotros y por este hermoso sábado que has compartido con nosotros, Padre. Te pedimos que nos bendigas y que podamos vernos nuevamente el siguiente sábado compartiendo este programa Unidos en Oración, que pueda llegar a cualquier parte de este mundo y únicamente con el propósito de predicar tu evangelio. Porque en Cristo Jesús nuestro te lo pedimos. Amén. 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 Bueno, pues nada más nos queda despedirnos y queremos también poner en oración a los muchachos que ya van a salir de preparatoria y que van a entrar a la universidad para que puedan tener éxito en sus exámenes. Así es. Y bueno, pues vamos a despedirnos con este video de nuestro hermano Johnny Kelly Marchena. Junior Kelly Marchena. Junior Marchena. Nos mandó nuestro hermano Inda de allá del Valle de Mexicali, ¿sí? Sí, quería mencionar algo, hay una que ya por último se nos puso ahí un saludo, Cristina Morales. Cristina Morales. Feliz sábado, Dios te bendiga. Y bueno, vamos a ver el video ahora sí. Ok, nos despedimos. Terminándose este programa, iniciamos con el programa Voz de Mujer, así que no se despeguen, vamos a terminar este programa y en 2 minutitos empezamos con el siguiente. Puedo oír ya la trompeta.
Thank you.